Bienvenidos de nuevo a una emisión del viaje a ninguna parte, a esta singladura que en términos marineros nos refiere a la que se efectúa, el viaje que se efectúa dentro de una misma jornada. Vamos a salir de puerto y el dios Eolo, esperemos que nos trate bien, que los vientos sean favorables y podamos hacer una buena singladura. ¿Qué tal, Andrea? Bienvenida. Bien hallada, pues nada, empecemos ese viaje a ninguna parte en este maravilloso barco que tenemos muy buenos marineros, muy buenos acompañantes, muy buena tripulación y con muchas ganas ya de dejar el puerto atrás. Bueno, pues eso sí, damos la bienvenida a nuestros acompañantes, a nuestros técnicos que son César, Samuel, ¿qué más? Pau. ¿Y? Nuestros cámaras. A Claudia, por supuesto, nuestra regidora, nuestros invitados, a nuestro invitado. Hoy tenemos un invitado de excepción. Gracias por estar con nosotros, Ricardo. Muy bien, muchas gracias, un placer. Bienvenido. Muchas gracias, bien hallados. Bien hallados. Oye, y homenaje al capitán, porque aquí se habla de la tripulación, el barco. Oye, pero es que esto necesita un capitán, porque si no, esto va a ser una singladura, una travesía un poco complicada. Que es lo que ocurre siempre, por eso no lo mencionamos. En todos los sitios necesitamos un capitán. ¿Dónde está el líder? Ahí está. Gracias, Ricardo. ¿Cómo se nota que es de la profesión? Periodista y amigo, gracias, bienvenido. Luego hablaremos contigo despacio. ¿Alguna otra propuesta, Andrea? Que salgamos ya. Bueno, vayamos, cámbianos la música, César. Viaje a ninguna parte, con Antonio Elegido. Bueno, vamos para allá. Deberíamos leer una poesía, ¿no? Yo creo que siempre es positivo para entrar en ambiente en este viaje a ninguna parte. Lo que pasa es que se me ocurre que en este momento no me apetece leer una poesía. ¿Qué hacemos? Pues cuéntanos alguna historia. No, en vez de leerla, la recuerdo. Ah, venga, pues recuerda alguna poesía. Vamos, es un poco triste. Pero que ahora, el otro día, hablando con varios amigos, hemos hablado mucho de Miguel Hernández. Qué gran poeta, Miguel Hernández. Sobre todo nos han ayudado a descubrir a Miguel Hernández. Nosotros teníamos esa imagen de Miguel Hernández, esa imagen dura de la nana a la cebolla, ¿no? Ese hombre de Orihuela, tu pueblo y el mío, compañero de Ramón Sijé, con quien tanto habían compartido. Ese Hernández comprometido, ese cabrero. Y sin embargo hay otro Hernández al que, gracias a Luis Pastor, que estuvo con nosotros, logramos descubrir. Es el Hernández del amor, de la poesía luminosa. Y luego también estuvimos con otra persona por Madrid, con Esmeralda Grau, que reconocerán ustedes que es una gran músico, una gran cantante, que también nos hablaba de todo un... porque Esmeralda es de Orihuela y también nos hablaba de este Miguel luminoso, ¿no? Maravilloso. Yo reconozco que no le conocía, o sea que tendemos un poco a clasificar a la gente, ¿no? Digamos que Lorca es el poeta luminoso, el poeta del cancionero, el poeta de la luz, y
Miguel Hernández es el poeta del dolor, el poema de la cárcel. Así que yo voy a recitar de ese doloroso, que es el que conozco. Por lo menos es una poesía tristísima. Un brío por la pena, casi Bruno. Porque la pena tizna cuando estalla. Donde no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Pena con pena y pena desayuno. Pena es mi batalla. Compañero, que ni me deja ni se calla. Siempre a mi lado fiel, pero importuno. Poeta del dolor, poeta del sufrimiento, poeta del alma. Hernández, qué gran poeta, de verdad, os invitamos a que abráis esos libros de poesía y le encontréis cuando se enamora y cuando habla de la alegría, de la luz. Porque hay mucha luz en Orihuela, a pesar de lo que conocemos de él. Bueno, como ves, no ha sido un gran momento poético, pero sí ha sido puntualmente intenso. Claro que sí, a mí me gusta mucho. Si nos sirve para recordar a esa gran generación del 27, ¿no? Esa gran generación del 27 que perdimos por esa terrible guerra fratricida de este país. Los poetas que vinieron después no tenían referentes. Y eso le dolió mucho a este país. Pero bueno, ahí están. Volveremos para recordarles, porque no podemos olvidar a aquellos que hacen cantar el alma. Pero bueno, no nos vamos a quedar un poco tristes. No. Vamos a hacer una entrevista, Andrea. ¿Me presentas al invitado? Bueno, pues esta tarde vamos a la primera entrevista que tenemos preparada para este viaje a ninguna parte. Es de la mano de un compañero de profesión que es periodista y que ha estado trabajando en muchos medios y en muchas empresas de todo el país. Y yo creo que lo mejor, pues como buen periodista, él sabrá perfectamente presentarse y él, pues mejor que nadie, para contarnos un poquito su trayectoria profesional. Ricardo Martín, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. Hombre, muchas gracias. A ninguna parte. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Qué emoción la poesía, qué emoción lo que he escuchado. A veces los estereotipos lo que pasa es que hacen perder parte de la obra de los autores, de los pintores también, de los artistas, de los plásticos y en este caso de los poetas, porque naturalmente la relación con la sociedad y con la intelectualidad de Miguel Hernández es su vinculación a la lucha. Sí. Por tanto, nos hemos perdido, no aquellos estudiosos como tú o no aquellos que quieren entrar en el fondo del poeta, pero en general la sociedad, por los estereotipos, se ha perdido al poeta del amor. Así efectivamente es. Y hay una revisión precisamente de Miguel Hernández en esa clave. Entonces, te agradezco mucho porque esa revisión yo no he tenido oportunidad de escucharla, pero bueno, escuchándote a ti, pues ya hay una. Sí, digamos, te digo, una maravilloso disco de Luis Pastor, este gran cantautor español. Por supuesto, español. Es una referencia para los madrileños, desde luego. Esmeralda Pastor, Grau también tiene otra. Sí. Y fíjate, dices para los madrileños, sin embargo, él es extremeño. Sí, es así. Extremeño, ¿no? Pero Luis Pastor ya le hemos... yo soy de Chamberí, empiezo por decirlo, porque es importante para mí, Chamberí. Es un barrio madrileño, como sabéis, muy madrileño. Pocas personas del Madrid actual saben hablar así, como, ¿qué pasa, tío? Tal, estas cosas, padre, estas de aquí, ¿no? De Chamberí. Claro, es una referencia sin duda, ¿no? Yendo al periodismo, Luis Pastor es una referencia. Sí. En el periodismo tenemos grandes referencias en el periodismo español. Por tanto, yo soy, me defino como un periodista pues multiuso. He hecho muchas cosas en el periodismo, pero no sé si sé de periodismo, pero es lo único que he hecho en mi vida. Realmente
es lo único que puedo alardear. Bueno, también he sido compositor y cantante. ¿Ah, por sí? Ejemplo, hay un grupo emblemático que se llama La Romántica Banda Local, que algunos de los mayores que nos estén escuchando y viendo, pues lo recordarán. Y también era un grupo muy madrileño. Entonces, cantábamos, no me gusta el rock, que me den música country, o el rock del autobús, el blues del autobús. Hombre, sí, entonces, bien, yo he hecho esas incursiones también en el teatro, en el humanismo en general. Y después el periodismo pues me ha llevado a periodista de agencia. Siempre recomiendo en las veces que tengo oportunidad de contarlo a los jóvenes que el periodismo nace en las agencias, es donde se crea el periodismo, es donde se empieza a titular, se empieza a dar la relevancia a las cosas, porque un periodista cuenta muchas cosas, pero los lectores no tienen tiempo, ahora no tienen ningún tiempo. Antaño tenían algún tiempo, podían leer incluso 3 o 4 párrafos. Hoy en día no se lee nada, se lee el titular. Y el lead, que llamamos. Sí. Por tanto, ¿y dónde se aprende el lead? En la agencia. Las agencias son las que, por la urgencia, te dicen, ¿dónde está la noticia? Entonces, el periodismo es dónde está la noticia, porque la gente sabe de noticias. Ahora que se lleva el periodismo callejero, este que llaman ciudadano, que es mentira, es un periodismo callejero. O sea, la gente va por la calle, va haciendo selfies y tal, y va, es que yo soy periodista también. Ah, esto no es periodismo, sí. Es otra cosa, ¿no? Pero es verdad que el periodismo de agencia lo que te enseña es dónde está la noticia. Entonces, la noticia no es, puede haber 15 elementos, pero el periodista tiene que definir dónde está la noticia. Entonces, personas, que ahí empezaste tú. Empecé en la agencia EFE, que es la agencia EFE oficial, sí. Y ese es un aprendizaje tremendo. Sí, y luego pasé ya al periodismo de prensa de papel, y ahí estuve en un gran periódico, Diario Informaciones. Hombre. Que era la referencia de la intelectualidad de los años 70. Informaciones. Periódico liberal, un periódico. Y la anécdota brevemente es que cuando yo me examiné para la escuela de periodismo, porque había un examen de ingreso, no ingresaba cualquiera, había un examen de ingreso, y entonces y era oral. Y entonces había varios directores de periódico, del diario Pueblo, director del Pueblo, director de Televisión Española, director de Radio Nacional, director de Informaciones. Y entonces a ti te preguntaban, bueno, ¿y tú, cuando seas periodista, qué quieres ser? Y yo dije, director de Informaciones. Y entonces, ahí estaba don Jesús de la Serna, y uno de esos dijo, mira el chico, porque claro, los lenguajes eran así, ¿no? Para ellos los maestros, tú eras un chico. Mira lo que hizo el chico, decían con esa distancia que tenían los gurús. Emilio Romero. Emilio Romero. Oye, que fíjate, te quiere quitar el puesto, que eres director de Informaciones. Bueno, tengo que decir a la audiencia y en general que llegué a subdirector, lo cual... Apuntabas de maneras. No le quité el puesto al director porque se fue al diario El País, pero yo llegué a subdirector del diario Informaciones. Y cuando ahora se habla mucho, porque es bueno traer las cosas de antaño aquí, de aquí, moverlas, ¿no? Y ahora se habla mucho, hay que darse cuenta, fulano y tal, pues con 32 años o no sé qué, es director de no sé qué. Oye, yo era subdirector con 24, del diario Informaciones. Vaya, oye, eso imprime carácter, ¿eh? Imprime carácter, sí. Todo se basa en que realmente en aquellos momentos salíamos al año titulados 120 periodistas. Ahora son 120.000, claro, entonces... Claro. Teníamos empleo rápido. Aquellos periodistas de aquella generación, pues teníamos empleo todos, pleno empleo a los 20 años. Pero vayamos más rápido, porque si no, porque yo quiero llegar al presente. Estuviste también en medios de... como responsable de comunicación, sí, de empresas. Esto es una cosa que ahora los periodistas hacen muchísimo, entonces no lo hacían tanto, que es, digamos, pasar a la otra, pasar la frontera del periodismo a la comunicación. Desde ahí concurre la circunstancia de que Joaquín Almunia, que era entonces ministro de Trabajo, pues me llamó con él. Nosotros nos conocíamos del Partido Socialista, y entonces me llamó con él y estuve 9 años de mi vida compartiendo, y nunca mejor dicho, porque cuando eres ahí director de comunicación de una cosa de estas con él, estás todo el día con él. Y ahí ya, entonces... Ya te odias. Y ahí freno, que es un lugar donde quería llegar, y digo, cuéntame una anécdota de esa época, que supongo que la sabrá, bueno, jugosísima. Porque estamos hablando... ¿De un Joaquín Almunia? ¿En qué años? Hombre, ahí entramos en el año 83. Imagínate. 83, tenemos el reto de la comunidad, de las comunidades europeas, el ingreso en las comunidades europeas, y después pues cambiamos de ministerio y administraciones públicas. Pero bueno, ahí hay una anécdota muy, muy interesante para mí y muy divertida. 3 semanas antes de que España ingrese en las comunidades europeas, el ministro de Exteriores...
llega al Consejo de Ministros aterrado, porque la BBC ha abierto con un reportaje sobre una fiesta muy popular en España consistente en tirar a una cabra desde el campanario. Y entonces el ministro de Exteriores español, Francisco Fernández Ordóñez, dice al Consejo de Ministros: no nos van a dejar entrar. Pero, ministro, ¿qué dices? No nos van a dejar entrar por la cabra. ¿Pero qué cuentas? Me ha llamado el colega británico diciendo: lo siento mucho, Paco, España no puede entrar. No entre puede paréntesis, entrar. Me hace recordar tu anécdota, aquella canción de la cabra, la puta de la cabra, sí, pues la madre cosas que la parió, pues esas cosas no tenía que, una... que nos parecen tan divertidas a los españoles. Aquello a los hizo europeos, realidad en el Consejo de Ministros. Les parece todos cantando una, la cabra. Una bestialidad. Porque, entonces aquello fue terrible. ¿Cómo se arregló? Que no vamos a entrar. Por la cabra. Entonces, por la cabra, porque la BBC abrió aquello diciendo: los españoles, estos son los españoles que vamos a avalar salvajes para que ingresen en, en las comunidades europeas. ¿Cómo los españoles pueden entrar en estas condiciones? ¿No? Esa es una anécdota divertida. Y otra eficaz es que en el primer año de ingresos de España en las comunidades europeas, 1986, fuimos el único país que ha habido en la historia de la Unión Europea que ha conseguido gastar el dinero de los fondos estructurales. Que eso es muy importante, porque todos los países se enredan con eso. Y el primer año no gastan nada, para felicidad del presupuesto común, que dice: les hemos dado el dinero y no se los han gastado, no lo saben. Pues España fue capaz, en aquel momento, 86, de que los proyectos de todos los ayuntamientos y demás se gastaron. Y España es, mi primo. Es muy, muy respetada en la Unión Europea porque se gastó toda la pasta que sí nos habían dado. Y eso no es normal. Lo que no está claro es si la dilapidó o no, o para dónde fue. No. Se fue a los ayuntamientos. ¿Y lo de la cabra qué pasó? Pues no, bueno, hombre, nos hicieron ingresar, o sea, nos ingresamos en las comunidades europeas, claro. Pero prometió el ministro de Exteriores, y luego no cumplimos, claro, es un acto muy español esto, pero eso, no os preocupéis, colegas, porque vamos a poner en marcha una ley de defensa de los animales de la cabra para que esto no vuelva a pasar. Y esa ley me parece que ha venido 25 o 30 años después, o sea que... Es que ¿sabes? Cuando hacemos las cosas las hacemos muy meditadamente y muy seriamente. No, tampoco que se quejen mucho los de la Europa del Norte, que hacen unas bestialidades, como sabemos, inauditas. O sea que el Paco Ordóñez decía: hombre, vosotros tenéis lo del zorro, les decían a los británicos, claro, que es una salvajada. Ya, pero no es igual, no es igual, porque lo de la cabra es una cosa que ha abierto los telediarios de la BBC, sí, y es una cosa escandalosa. Después sigues trabajando también en medios, pues, en la comunicación, en Iberia. Aquí al lado, en Iberia. Y ahí estuve. Y hay una anécdota muy buena. 4 años estuve. Bueno, yo tengo pánico a los aviones, ¿no? Esa es la anécdota. Tengo pánico a los aviones. Y entonces, claro, el presidente de la compañía dijo: bueno, y teniendo pánico a los aviones, en fin, qué dificultad. Y digo: bueno, yo lo que tengo que hacer es vender Iberia en los medios de comunicación. No creo que eso sea un obstáculo, porque lo hago bien, ¿no? Sí. Pero claro, es que esto de no volar y tal, puedes interpretar la gente que, claro, si el director de comunicación de Iberia no vuela, pues que los aviones no son seguros. Entonces dije: oye, pues ese argumento es bueno, me preocupa mucho eso. Y entonces hice una cosa, que es una cosa que ya no se haría, porque ahora ya te vigilan mucho y la gente está muy en contra de eso, pero yo generé un curso para mí. Entonces dije: oye, para perder el miedo a volar, pues hay un curso que lo hacía Lufthansa entonces, y voy a hacer un curso. Entonces, hay un psiquiatra en Iberia que está obligado a todos los comandantes, lo digo por la seguridad de los pasajeros que hay aquí, que resulta que los comandantes pasan todos por un examen psiquiátrico anual, o sea que no os preocupéis, que si, en fin, hay cualquier cosa, es que están muy controlados estos. Y hice un curso que luego se comercializó, quiero decir, que se comercializó. Y entonces yo hice el primer curso este, y efectivamente perdí el pánico, no el miedo. Entonces, sí, tengo miedo, pero no pánico. Y eso quiere decir que puedes volar. Pero quiero decir, en descargo de todos aquellos que nos estén viendo y escuchando, que tengan miedo a volar, que lo primero que te dicen en ese curso es: los más inteligentes son los que tienen miedo, porque su inteligencia les lleva a querer controlar las situaciones. Vosotros tenéis miedo porque no os fiáis de esa cabina, no os fiáis de este aparato. Entonces, como lo queréis controlar, bueno, eso solo lo hacen los muy inteligentes. Y de hecho, excepto yo, que no era el más inteligente, los que hacían el curso de miedo a volar eran empresarios, cantantes, por ejemplo, y del grupo Tequila, recuerdo muy bien. Sí. Pues esta persona de Tequila, un grupo bueno de música, sí, creo que argentino, pues también estuvo conmigo en el curso de miedo a volar. Pero tú ya sabes que en psicología, si quieres ayudar a alguien a superar algo, primero hazte su amigo para después recorrer el camino de solución. No es que sea muy inteligente, es que si se lo dices, te acercas a él. Sí. No necesariamente va. Pero bueno.
Bueno, así que en Iberia, con miedo a volar y responsable de comunicación. Eso después es. Has estado también en empresas personal de comunicación, ¿no? Te dedicas a aconsejar. Bueno, yo a partir del 96, que es cuando salgo de Iberia, pues me replanteo o bien volver a la agencia EFE, donde yo era excedente, podía estar ahí, o ponerme por libre con una cosa de estas que se llama ahora emprendimiento. Que realmente, emprendimiento, pues es que tú de pronto te dices, ¿qué hago ahora con X años? Pues y con una experiencia dilatada, Almunia, en comunicación, pues voy a poner una empresa de comunicación. Y de las pocas cosas que he hecho bien en mi vida, una de ellas ha sido que cuando salí de Iberia dije, no voy a alquilar un despacho en la Castellana, no voy a tener dos secretarias, no voy a tener un chofer, nada de eso. Entonces voy a bajar los precios mucho a los clientes. Entonces, por las cosas de comunicación que hago, en aquel momento, pues, con perdón, rompí el mercado, porque ahí se pedían 3.000 euros al mes, el equivalente, vaya, 3.000 euros al mes, 3.000 euros al mes, 5.000 euros al mes. Eso es muchísimo. ¿Por qué? Porque los clientes tienen que pagar todos estos lujos de las empresas. Y entonces las empresas tienen eso, tres secretarias, no sé qué. Cuando vino la crisis, pues, evidente, todos aquellos compañeros y amigos míos que hicieron esta lujada, pues, quebraron. Y yo, bueno, tampoco es que la cosa vaya muy bien, porque otro día hablamos de economía, si quieres, y de las verdades de la economía, de cómo va España. Y entonces, bueno, pues la cosa no va bien, pero bueno, no he tenido el quebranto que tienen otra gente, que es enseguida lo suyo, lo primero de todos, ponerse secretarias y en la Castellana 1.200 metros cuadrados. Esto es el fracaso. Y pone una tarjeta director, una tarjeta, superdirector de eso, todo. Eso. Entonces yo me dedico a la comunicación y eso me dedico. Y luego he tenido la suerte de ser reconocido como periodista siempre. Entonces el presidente de La Razón me llamó para abrir el periódico y he estado en el como fundador de La Razón, 2-3 años me tiré allí. La Voz de Galicia me nombró delegado de La Voz de Galicia en Madrid, he estado 6 años al frente de ese gran periódico, espectacular periódico, además en los tiempos de Prestige, lo cual me llevó de nuevo al ámbito de la información. Y nunca he dejado el periodismo, aún ejerciendo la comunicación. Eso me ha llevado a que en el momento en que las tertulias empezaron a emerger en España, ahí pues, quería yo llegar. Me llamaron. Y lo primero que hay que decir de las tertulias es que en estos momentos son el segundo género televisivo más visto después de los reality. La suma de espectadores de los reality, de las cosas estas de Sálvame Lux, Sálvame y Ven a Salvarme otra vez y Sálvame, esto, la suma de todo eso es lo primero, lo que más se ve en España es eso. Lo segundo que más luego se ve en España... Luego dicen que somos un país de porteras, ¿no? Lo segundo que más se ve en España son las tertulias, la suma eso de tertulias en el ámbito local, autonómico, nacional, lo que más se ve son las tertulias. Son millones de personas las que ven las tertulias en España y la fidelidad, además del espectador de tertulias, es sorprendente. El 20% de los espectadores de tertulias se las ven enteras, que ya hay que tener, paciencia, ¿no? Sí. Entonces, la tertulia es un género periodístico ya y yo estoy en las tertulias pues encantado porque me divierte muchísimo, me relaja, aunque parece que en diferentes medios, porque yo te he visto, por ejemplo, en 24 horas. 24 horas, sí. En 13. 13 TV, Telemadrid. Telemadrid. Y en Radio Nacional no me ves, pero me escuchas. No te veo, pero te escucho. Eso es. Me gustaría hacerte dos preguntas, Ricardo. Primero, ¿cuáles son las características necesarias para hacer un buen periodismo? Si yo las supiera, sería un buenísimo periodista. Entonces no las sé. Buen periodismo, o sea. Pero yo creo que la profesión de periodista es muy adolescente. Es decir, que hay que creerse las cosas. Hay que creerse que tú puedes cambiar el mundo, porque si no, no hay periodismo. El periodismo es conciencia de la sociedad. Me sorprende mucho, colegas míos jóvenes, que me han llegado a decir en una tertulia, si no hay empresas periodísticas, no hay periodistas. Pues una cosa sorprendente. O sea, ¿la empresa te hace periodista? No. Esto es una tendencia, digamos, a tratarte como si fueras, pues no sé, con todos respetos, pero no sé, un fabricante de lo que sea. No, el periodista tiene una ética, tiene una misión, es equiparable al médico, tiene su ética, tiene su código. Un periodista nos representa como las Cortes Generales, que es los que nos representan, pero sí, yo represento a la sociedad y debo de hacerlo. Y entonces, si yo veo una conducta o veo una información que me mueve, que es injusta, que es, pues claro, yo tengo el deber de publicarla y tengo el deber de buscar la verdad. No es la objetividad, yo no soy objetivo, pero sí tengo el deber
de tratar de buscar la verdad. ¿A través de qué? De las fuentes, del contraste de fuentes. Ahora ya no hay contraste de fuentes normalmente. Me sorprende, de pronto lo único que ves es la versión de uno. Dice lo que cuenta este, y luego empiezas a ver, pero ¿qué dice el otro? Porque habrá el otro, ¿dónde está el otro? Y no hay contraste de fuentes. Bueno, el periodismo actual está deconstruido, como esto de Ferran y Adrià, ¿no? El periodismo tiene los huevos, la sal, el aceite, la sartén, pero no hay tortilla. Entonces, el periodismo está deconstruido. Hay todos los elementos, el talento, los periodistas, las redacciones, pero está deconstruido. Tenemos una etapa, digamos, pues muy comprometida para el periodismo, lo que supone la crisis de los periódicos, la crisis de los medios. La crisis de los medios es porque los propietarios de los medios no han respetado el fundamento, ahí quería yo el fundamento llegar. Del periodismo, que es el periodista. Entonces, dice, no, es que lo importante es el gerente. Hombre, no lo sé. Lo importante es el marketing. Ricardo. Hombre, no lo sé. O sea, el componente que no se puede prescindir de la tortilla, me parece que es el huevo. A veces bueno, se pues acusa, el periodista es el huevo. En este momento, no, tú me dirás si en exceso o no, de que el problema del periodismo actual es los medios tienen sus propias cabeceras, tienen su propio editorial llegado hasta un extremo tremendo, y que le van a los periodistas y les dicen, ustedes tienen que estar con esta determinada línea editorial. Entonces, si usted... Y no voy a decir que sea bueno o malo, si usted es de tal periódico o de tal radio o de tal cosa, usted tiene que defender. Eso ha constriñido de alguna manera el trabajo periodístico. Bueno, yo creo que es lo que precisamente ha roto la credibilidad. Es decir, el lector o el que escucha una radio o una televisión, de pronto dice, yo es que no me los creo a estos. ¿Por qué? Porque yo resulta que he leído en el periódico cosas de este en contra del otro. Entonces ese periódico ya está condicionado, ese medio de comunicación. Entonces no me informa, porque el periodismo, yo no hago información, yo hago tertulia, análisis, que es otra cosa. Claro. Pero la información es sagrada, la información es información. Entonces cuando tú de pronto ya manejas la información a priori, dices, esa información no la toques. Caramba, ¿por qué? Si esto es información, no conviene. Entonces claro, el lector que no es tonto y el oyente que no es tonto, pues de pronto dice, bueno, esto no es periodismo. Entonces, la credibilidad, perdida la credibilidad, los medios no venden. Porque el público, los ciudadanos, dice, ¿y yo para qué voy a comprar esto? Si ya sé quién está detrás. ¿Por qué no publican informaciones de esta empresa? Ah, esta empresa nunca sale. ¿Pero por qué? Y hasta tengo que leerlo a lo mejor en la prensa internacional. O sea, ¿y por qué no sale esto? Porque pagan mucho. Entonces, claro, la credibilidad, que es el único patrimonio del periodista, es la credibilidad, el único, pues ya no lo tienes. Entonces, ¿para qué voy a gastarme yo un dinero? ¿Qué se puede hacer ahora? Esa era la segunda pregunta también. Bien. Pues en estamos, los medios de comunicación, la situación que describes, claro. Que yo creo que bueno, la sociedad también está contando esta, o sea, que ya es consciente de esto, ¿no? Pero el siguiente paso, la pregunta que hacía Antonio, ¿no? Bueno. ¿Que ahora qué? Bueno, han surgido medios en estos momentos que son medios de periodistas, hechos por periodistas. De momento son unos nichos muy pequeños, que claro, no van a competir con el duopolio. Pensar que vas a competir con la Sexta, 4, Antena 3 y Telecinco, que son los dueños de la información y de todo, pues hombre, es duro, ¿no? Pero el público se busca la vida. Sí. Entonces de pronto se busca la vida y encuentra la verdad. Entonces hay una serie de colegas que han puesto sus medios. Infolibre, el diario.es, hay medios de comunicación que están intentando, digamos... Marcar un referente, que sí. Que sean tal, y están hechos por periodistas. ¿Van a ser libres del todo? No, porque evidentemente estarán con publicidad. Entonces tendrán que hacer, hombre, si te está pagando publicidad la Ford, hombre, no vas a dedicarte a sacudir a la Ford todos los días. Sí. Tendrás que contar si hay... un modelo de la Ford, que no es el caso, porque la Ford es una gran empresa y un fantástico fabricante de automóviles, magnífico. Pero he puesto el ejemplo de la Ford. Imaginemos que la Ford pues tiene una avería de estas que luego te mandan ahí, oiga, contrólelo porque los frenos no sé qué. Bueno, pues tienes que contarlo. Y luego tienes que llamar a la Ford y decir, oye, yo tengo que contarlo. Esto hay que contarlo porque es información. Ahora, tú eres el que me da la publicidad.
te dejo que te expliques. Claro. Te dejo que te expliques, pero yo no voy a censurar la información. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, el condicionamiento es tal que se oculta la información, cuando en realidad se puede contrastar la información. Y hasta tú, anunciante, puedes tratarle bien y puedes decirle, oye, te dejo la oportunidad de que te expliques. Y a lo mejor no tendría ni que hacerlo, porque la información es tan obvia que has metido la pata. Pero te voy a dejar, porque como tú eres amigo de la casa, venga. Y tú ahí sabes, como experto en comunicación, que lo que tendría que hacer esa empresa es reconocer ese error. Que la primera regla de comunicación es no ocultes la verdad y dar una viabilidad y dar una salida al problema. Y entonces esa casa, que en este caso, en el ejemplo que estamos diciendo, esa fábrica de coches, quedaría muy bien, porque directamente ellos son los primeros en ir adelante. Eso es. Porque el otro error, y tú lo sabes, desde el otro lado de la comunicación, es negarlo. No, 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 nosotros no somos. Ese caso que pasó hace poco en esa línea aérea, ¿no? Eso, por ejemplo. Eso es un caso. Contémoslo, recordémoslo a nosotros. Es un caso de esa línea aérea, que no es Iberia, evidentemente, y que hoy no existe, ¿no? Pues tuvo un error de comunicación garrafal, hecho además por una de las dos compañías de comunicación más importantes de España, que tiene narices la cosa. Y fue un error, pues, de eso de libro, ¿no? Pero yo creo que primero fue un error, pero es que antes no habían hecho buena comunicación. Claro. Porque esto es un cultivo. Si tú no cultivas, pues al final dices, no, es que se ha producido una crisis. Pues cuando llega la crisis ya no puedes hacer nada, o muy poco. Entonces tienes que tener en cuenta a los periodistas otra vez, no al medio. Es un error en comunicación. El periodista, perdón, es, yo se lo cuento a los clientes, cuando me ofrecen la posibilidad de hablar en el BBVA, por ejemplo, para la área de comunicación, digo, primera regla, el periodista es Dios. ¡Jo! Sí, ya me parecía a mí. Tenéis que observar esto. Primero, el periodista es Dios. A partir de ahí, a negociar. Pero es la consideración que hay que tener al periodista desde los medios, porque es realmente, otra vez, el que tiene la capacidad de trasladar la información. Así que no tienes que hacer la pelota, no tienes que regalarle nada. El periodista tiene precio y se le compra. Se le compra. Ya sabes lo que decía Ortega, ¿no? El fondo de reptiles. Sí, la canallesca. No hablaba de esto. Eran dos cosas que decía Ortega, ¿no? ¿Cómo se compraba? Bueno, en este caso se ha comprado periodistas. Quiero decir, yo he recibido regalos en los años cuando yo era joven, y en aquel momento el periodismo admitía regalos. Porque era una cosa, entonces yo era periodista de economía y de pronto llegaba un televisor. Es que es así. Y los periodistas de aquella generación hemos recibido televisores, pero en aquel momento es que no te imaginabas. No, lo que tú estabas diciendo era una broma que yo decía. No, es que es real. Porque yo ni nadie pensaba que te compraban con un televisor. Ellos sabían que tú seguirías haciendo información. O sea, no era una compra, no. Porque tú al día siguiente lo machacabas. Y decía, este es el código, yo te regalo la televisión, bien, pero no espero de ti que a partir de aquí por un televisor tú me dirás, vas Vendas a dejar de hacer información, ¿no? Vendas Esto era así. Entonces el primer código, evidentemente, es que el periodista es el rey, Dios, y trátale muy bien. Y la segunda regla es que el periodista se le puede comprar. ¿Con qué? Con información. Ese es el precio del periodista. Es el precio real, no es espurio. Eso es, no es dinero. No es purio. Tú al periodista le compras, claro que sí. Dile cosas. Si tú le das una buena información, oye, el periodista va y te va a publicar, pues muy bien. Y si le das exclusivas, ni te cuento. Ya le haces amigo. No cabe duda de que el periodismo es ese equilibrio que debe existir en toda sociedad democrática, si es un buen periodismo. Y volviendo un segundito a... Tengo a Claudia avisándome, Antonio, que hay que acabar. Medio minuto. Medio. Ella hace lo que quiere, pero medio. A los nuevos medios de comunicación que están surgiendo, que sí que se ve a buenos profesionales comprometidos, ¿no? Como yo mencionaría también a 5W, o Memo, bueno, que son profesionales que están ahí intentando llevar la información pues verídica, ¿no? a la sociedad. También hay otro método que están empezando a utilizar, que es la propia suscripción de los lectores, ¿no? Para intentar crecer. Pero todavía no sé si te parece que aquí en este país no estamos muy dispuestos a pagar por la información, o sí, o cómo lo valoras. Yo creo que el compromiso siempre ha existido. Yo recuerdo aquellos años en los cuales los progresistas españoles llevábamos el país debajo del brazo.
Sí. Es decir, eso es un compromiso. Sí, era sí. que se compraba el país porque tú creías que sí. comprando el país, en fin, luego ya ha sido lo que ha sido, pero evidente en aquel momento tú comprabas el país por un compromiso con una idea sí, o sí. una línea política. Y esto ahora puede ser igual. En ¿Hay lugar esperanza de, entonces? Hay, por supuesto, es que ya está en marcha el periodismo, digamos, de compromiso. El periodismo siempre reflota, o sea, es una sí. cosa, porque la sociedad necesita. Pueden cambiar los medios, pueden, los soportes, el Twitter, el Facebook, no sé qué, pero los contenidos tendrán que ser libres. Entonces, o sea, los contenidos son los que no tienen que fallar. Luego lo demás puedes ponerle, pues eso, herramientas tecnológicas, apps, no sé qué. ¿Pero eso qué es? Eso es tecnología. Eso lo compras en la esquina. Pero la libertad y el periodismo no lo vas a encontrar en la esquina. Por tanto, eso es lo que va a perdurar. Igual que perdurará cualquier manifestación del ser humano que tenga que ver con la emocionalidad, eso no, la Así inteligencia es. Artificial no nos lo va a quitar. No nos lo va a quitar. Gracias, tengo que cortarlo. Yo me quedaba hablando del tema que sabéis que me gusta más que al tonto un lapicero, y además, teniendo aquí esas reflexiones de Ricardo, me encanta. Pero tengo que acabar el programa, tengo que continuarlo, tenemos más contenidos. Muchísimas gracias. Un gran placer. El placer es nuestro, ya lo sabes bien. Eso de tenerte aquí como tertuliano de nuestro programa. Encantado, nada, estoy un placer grande. ¿Qué des tus opiniones? ¿Has visto que la libertad es el espíritu? Sí, sí. Ahora te lo voy a preguntar en breve otra vez. Cámbiame de música, César. Vamos a la pregunta, Barimo. Ricardo Martín, pues colega, ha llegado el momento de hacerte la pregunta, Barimon, si me permites, y es la siguiente. ¿Qué es para ti la libertad? Bueno, me he anticipado, pero la libertad es el espíritu. Yo tengo espíritu, todos los que estamos aquí lo tenemos, somos de la naturaleza de Dios, y ahí está la libertad. La libertad es el espíritu, por tanto serás más libre cuanto más cuides el espíritu, cuanto más seas capaz de enriquecer el espíritu, más libre serás. Y luego están las libertades, pero eso es otra cosa. Gracias. Muchas gracias, Javier. Un placer grande. Mientras nuestro próximo entrevistado ocupa su posición, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues a mí es que me encanta tener colegas en el programa que nos pongan los puntos. Claro que sí. Nos centren, nos marquen vías otra vez, y ahora en este momento, ¿no? Que de tanta confusión con el periodismo. Efectivamente, yo sí, creo que sí, es muy necesario que vengan estos referentes otra vez a ponernos los puntos sobre las íes. Es un verdadero lujo. Ricardo, le quedamos muy agradecidos. Y bueno, seguimos el programa. Continuamos, porque esta singladura está llena de contenidos. Sí. ¿Qué tema tenemos hoy? Que además le vengo siguiendo con expectación. Sí, expectación. Bueno, primero presentemos a nuestro invitado. Muy bien, pues Javier Montaraz, bienvenido. Viejo amigo nuestro. Javier, un placer tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Sí, nos esclareces mucho con tus reflexiones. Sí. En un tema que yo reconozco que personalmente... Bueno, soy muy negado, que es el tema de la economía. Casi todos. No, pero en mi caso, más. Me dan premio. Pues yo también, Bueno, quien a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. Yo soy un ignorante periodista. Bueno, entonces con Javier Montaraz nos va a hablar de cultura financiera, como ya lo viene haciendo en muchos programas aquí en Viaje a Ninguna Parte, para ayudarnos a comprender, bueno, qué herramientas nos pueden ayudar a caminar más libres, ¿no?, por la vida, qué herramientas podemos utilizar para saber cómo funciona el dinero, cómo podemos organizar esos plazos de corto, medio y largo plazo para... Pues bueno, que nuestra vida sea más sencilla y poder dedicarnos a eso que comentaban ahora, la libertad del espíritu. Volviendo, vamos a tratar hoy un tema, concretamente el informe Plimsoll. A ver, repite. Informe Plimsoll. Si empieza a preguntarle a nuestros invitados,
Es un informe de especialistas, ¿no? ¿Qué es el informe Plimsoll? Efectivamente, el informe Plimsoll es un informe, valga la redundancia, un estudio que se realiza para saber cuáles son del sector asegurador aquellas compañías que más están creciendo, qué compañías obtienen mayores beneficios. Hay diferentes conceptos que estudian. Pero yo creo que, si te parece, Javier Montaraz, que es el experto de la cultura financiera, nos va a poder esclarecer este tema. Vamos a ver, el informe Plimsoll, que es un clásico entre los clásicos, ¿no? Sí. Un informe que se hace estudiando 5.000 empresas anualmente del sector financiero. Bueno, Plimsoll lo que hace es elabora informes, análisis económicos y de mercado de diferentes sectores. En concreto, hoy, si os parece, hablamos del sector nuestro, ¿no? Claro. Y dentro del mundo de las corredorías, pues todos los años elabora su ranking de las, en este caso, corredorías, es en el sector en el que nosotros estamos, excelentes, que ellos es la calificación de excelente, ¿no? Lo que dan ellos, a esas 20 corredorías que dentro del mercado pues han tenido una serie de... ¿Me acerco? Sí, un poquito. Una serie de factores que ellos evalúan principalmente dos. Uno es el crecimiento en producción, crecimiento en ventas, claro. Y otro es el beneficio después de impuestos, ¿eh? Además de muchos otros, y durante un determinado tiempo, que normalmente son 4 años, ¿eh? O sea, no es un año, sino que son 4 años. Se ve todo un recorrido. Permíteme, te cuento la noticia. Cuéntame la noticia. Barimón es una de las 20 empresas declaradas excepcionales por el informe Plimsoll. Enhorabuena, Javier Montaner. Gracias. Muchas gracias. Sí, una empresa excelente. Tenemos aquí en el programa. Tampoco a su necesitamos que el tal Plimsoll venga y nos lo diga. Hombre, pero no está mal. Preferimos que nos lo digan nuestros clientes. No, pero vamos, pero es que la noticia tiene su vuelta. De las 20 mejores empresas. Y hay en esos dos puntos de vista que dice, desde el punto de vista de penetración del mercado y de venta y de crecimiento, sois la tercera empresa en el sector. La tercera, eso es. Y después uno sigue estudiando otro punto de vista y dice, y desde el punto de vista de beneficios bajáis al 20. Sí, encantados. No querríamos ni aparecer. Claro, entonces aquí que hay empresarios que nos escuchan y dicen, a ver, ¿qué es lo que no me encaja? Aumentas en ventas, nivel de penetración de mercado, fantástico. Sí. Pero sin embargo eres el 20 en beneficios. Sí. ¿Me lo responde usted, don Javier? Te lo porque respondo. ¿Estás contento? A ver, y entramos ya en más que en cultura financiera, en un poco de cultura empresarial, ¿no? O claro. Por lo menos filosofía empresarial. ¿Y cuál es la nuestra, no? Y yo creo que ahí estoy encantado de compartir aquí barril y taburete con Ricardo, porque no puedo estar más de acuerdo en algunas cosas que ha dicho, entre otras en algo que ha dicho, que el periodista es el huevo de la tortilla en los medios, ¿no? Y nosotros creemos que efectivamente es así, que el ser humano es el huevo en la tortilla, que es la empresa, y la empresa tiene que primar siempre el factor humano. Y esto, el informe Plimsoll, lo que nos viene a decir es, oye, enhorabuena, porque haciendo estas cosas así, y es una pregunta que tú le hiciste al presidente, me acuerdo en la entrevista en la que estuvo aquí, que le preguntaste, don Emilio, creo que fue la pregunta, no recuerdo muy bien, pero bueno, fue algo así como, oye, ¿y esto de enfocarse en el factor humano en la empresa, realmente es rentable para la empresa? Bueno, aquí está el informe que te contesta la pregunta, ¿no? No hace falta ya decir exactamente, nada más, ¿no? Es ahí donde yo llegaba, porque el puesto 20 de beneficios es porque sus beneficios... Ahí es donde, el presidente y fundador y socio y accionista mayoritario, hace 7 años cuando creó esta empresa, pues la creó con un propósito. Y es que al final no iban a participar del beneficio del capital, que es algo extrañísimo creando una empresa, que, bueno, supongo que habrá otras empresas que van por esa línea. Yo sé que ahora hay economías y empresas que van por economía del bien común y otra serie de movimientos que están haciendo esas cosas, ¿no? Pero lo que podemos hablar es de lo nuestro, y lo nuestro es que desde el principio la empresa se construyó para que al final ese beneficio que no se obtiene del capital se reparta, antes precisamente de generar beneficios, entre ese grupo de personas en el factor humano que ha hecho posible que al final la empresa obtenga ese beneficio en ventas, ese crecimiento en ventas. Esa es la clave de por qué está en el puesto 20, porque sus beneficios lo revierte hacia sus trabajadores. Eso es. De hecho, esperamos no seguir estando en el informe, ya lo siento. Sí, en el informe en crecimiento en ventas. El problema es que el informe Plimsoll, si no tienes un 6% o más
de beneficios después de impuestos, entonces un incremento, entonces no apareces en el informe. Y nosotros pretendemos no aparecer. Porque tenéis vocación. Porque queremos repartir. De que sí ganéis, eso es. Sí, penetración del mercado, pero eso cuanto es. Más se gane, más repartirlo. Efectivamente, efectivamente. Eso es extraordinario. Por eso te comentaba, Antonio, que yo creo que el reconocimiento de un tercero de prestigio, como es el informe Plimsoll, de categoría excelente, oye, pues te enorgullece, te sientes bien, obviamente, y te da oye, una proyección que no te puede dar cuando hablas tú de lo que estás haciendo. Pero personalmente nos interesa mucho más la valoración de los trabajadores, del equipo humano que está ahí, sí. Que es excelente desde hace mucho tiempo. Claro, pero ya sabes que en este país, en el que vivimos sí. En general, sí, sí. Existe esa hace frase falta. De que, sí. Además de usted, ¿quién habla bien de usted? Sí, sí, sí. Entonces, me parece muy bien que hable bien de usted. Sí, hombre, sí. Ya que hable bien los trabajadores, es más que interesante. Uh-huh. Pero que en el sector sí, sí. Se reconozca, uh-huh. Me parece que era la noticia. Sí, uh-huh. Es un informe muy prestigioso, que yo creo que es muy positivo que Barimon aparezca ahí como una de las 20 empresas excepcionales, pero también igual aprovechamos para hacer una recomendación un poco crítica desde el programa para decir a ver qué criterios son los utilizados para realizar ese informe. Bueno, bien, pero para dándolo palo por para bueno, Plimsoll, puesto ¿no? Que ya existe ahí. Mira claro. Que te gusta meter el dedo. Sí. Hombre, ¿es un periodista? Un periodista ya se tiene que hacerlo. Me dice Claudia que como no hables al micrófono, va a venir aquí y va... Se oye perfectamente, son direccionales. No, dicen que no. Bueno. Que sí. Bueno, ya me da igual. Yo decía esto porque nosotros en un momento determinado nos gustó mucho encontrar una empresa, que está bien, que a lo mejor no es la única, me da igual, la encontramos. Que era capaz de romper la perversión que se había generado en el siglo XIX. Uh-huh. Cuando sale Carlos Marx a la palestra y dice los trabajadores están siendo explotados y se entra en una dinámica sindical que además conocemos con las internacionales y en una dinámica en algunos casos terrible durante el siglo XIX y el siglo XX y las conquistas uh-huh. de los sindicatos, etcétera, etcétera. Ese modelo de empresa está, en algunos casos, desaparecido. De pronto nos encontramos con empresarios que dicen, señor, nosotros montamos empresas, pero además de que es cierto, es verdad, nosotros vamos a ser eficaces y ese dinero vamos a hacer que revierte a los trabajadores. Uh-huh. Por eso me gustó el informe, uh-huh. porque aquello que aquí se estuvo hablando con el presidente, uh-huh. don Emilio Montaraz, aquí se confirma. Bueno, y otro tema yo creo que también es interesante y es que normalmente para que te den un premio, para estar en el primer puesto de un ranking, de un informe, etcétera, las empresas se presentan, ¿no? Para sí, así es. Barimon no se ha presentado a ningún sitio. O sea, realmente el informe ha hecho un estudio particular, Plimsoll en este caso ha hecho un estudio al cual no tienes tú una intención de entrar, o sea, a ser premiado, digamos. No solo se presenta, sino que en algún caso, como bien decía Ricardo, se compra. Vamos, claro. O sea, que esto es como las estrellas Michelin, no es aquí han caso. Llegado y lo han dicho. Y entonces, claro. Ahora, saquemos conclusiones del informe. Bueno, a ver, la conclusión principal desde es la que te he comentado. Sí, sí. Yo creo que, bueno, una de las conclusiones principales es esa, ¿no? Que se puede ser rentable, y no solo hablamos de rentabilidad económica para la empresa, porque al final ese es el concepto que yo creo que está equivocado. El problema es que tú lo has explicado bien, ¿no? Hace muchos años ya que el concepto de capital, el concepto de sindicato, o sea, al final hay un enfrentamiento ahí en la empresa que no tiene sentido. O sea, al final las empresas pretenden crecer y los empleados, colaboradores y socios de esas empresas también pretenden crecer. El problema es cuando entra en juego el capital, que al presidente se lo hemos oído hablar muchas veces y es algo que ya lo tenemos arraigado en la empresa, ¿no? Y al final cuando el capital en sí mismo es el que necesita obtener beneficios para esos accionistas que cada vez ahí es cuando se altera la situación. Bueno, la historia del presidente, no sé si un día tienes oportunidad de volver a entrevistarle, pues es esta historia. Al final él creó hace muchos años una empresa en la que había 700 empleados, colaboradores, y esos 700 al final se convirtieron en accionistas. Le dijo, oye, pues vamos a ser todos accionistas, compartir entre todos el beneficio de la empresa. En principio era esa idea. Loable, exacto, era un concepto. Efectivamente, era un concepto de al final, oye, trabajar todos a una para crecer juntos, ¿no? Y repartir beneficios y demás. Pero ese concepto no funciona. No funcionó en esa situación. No, y no funcionará, no puede.
Porque al final el ser humano es así, y nosotros, en el momento que te conviertes en el beneficiario de una serie de dividendos, porque la empresa crezca, y ya hablas de la empresa como un tercero, en otros terceros son los que tienen que levantar la empresa. Yo trabajar, yo ya soy accionista. Ahora, a ver, venga, oye, dadme beneficios todos los años. Entonces, claro, al final... O sea, tú consideras ahí, con esa reflexión que haces, de que el problema es que el capital está separado del trabajador. Bueno, y que que quiere cobrar sin trabajar, sin aportar. Bueno, o sea, que aportó en un momento determinado un capital... Claro, y después, a partir de ahí, a vivir de las rentas. Bueno, al final los inversores y accionistas lo que pretenden es, a la hora de invertir en una empresa, sacar un rendimiento, ¿no? Eso es loable. El problema es cuando conviertes una empresa en todo accionistas. Entonces, ¿quién trabaja, quién avanza, quién crea, quién lucha por conseguir resultados, ¿no? Y aquella experiencia no le fue bien. No, esa experiencia... Y entonces surge nuevo modelo empresarial de Barrymore, que dice, bueno, vamos a hacerlo, pero manteniendo el concepto de empresa... Empresa tradicional, pero donde nuestros valores el accionista van a ser apoyar. Renuncia al beneficio por el capital. Sabes que eso es como un cuento de hadas, ¿no? Sí, sí. Y esto te digo una cosa, ¿eh? Yo estoy convencido de que habrá otras empresas y que hay colectivos, hay movimientos que van a ir por ahí, pero sí, yo creo que es importante que en el momento que esto se sujeta a una serie de normas, de formas de actuar, la empresa para seguir esta línea tiene que ser esto, yo creo que es imposible hacerlo. O sea, creo que el éxito de Barrymore es que se basa en unos principios, unos valores que están defendidos desde el presidente hasta el último colaborador, que todos tenemos esos principios y esos valores bien firmes y bien arraigados, y que no hay normas que nos guíen por ahí diciendo tú eres una empresa de este tipo. O sea, que los este tipo. Principios en la empresa son posibles. Bueno, sí. En una empresa. Lo digo porque la creencia general es que las empresas y los principios... Es más, esa frase que dice, oye, yo es que no soy un idealista, yo soy una persona pragmática. Yo, ya sabes, esa que se dice por ahí, ¿no? Hay que creer que puedes cambiar el mundo, como dijo Ricardo. Nosotros estamos convencidos de que lo vamos a hacer. Que lo estamos haciendo, yo creo. A través de la educación financiera y a través del modelo de empresa. Y a través que no cabe duda de que los tiempos cambian, que hay valores humanos que se están enraizando en la sociedad, que vamos encontrando en diferentes sectores modelos humanos, modelos que tienen en cuenta la gente. Lo vamos viendo en cantidad de nuevos sectores que surgen. Está muy bien saber que surge en la empresa, también esos otros. Tal vez el signo de los nuevos tiempos sea eso, que tendremos en cuenta al ser humano. Y entonces nos parecerá aquella época del 19 o anteriores como la prehistoria. Y que en realidad la historia empiece cuando sean las personas y sus valores los que nos preocupen. Lo que hoy todavía las personas se quedan un poco así. Estoy convencido de que va a ser así. Y si eso es así, el modelo de empresa será el que vosotros defendáis. Pero tiene que ser así, no porque hay una norma que te indique que tienes que ir por ahí. Ese es un concepto que ahí tenemos. Y ahora, en estos momentos, tenemos que tener muy claro que todo se basa en la educación. En la educación infantil, en la educación desde niños, en esos principios, en esos valores. ¿Recuerdas una conversación que tenía yo con mi mentor en la Unión Soviética? Un gran profesor de Lomonosov y del Instituto de Relaciones Internacionales, Sergei Semyonov. Él decía lo mismo, vendrá la revolución de las esperanzas, la revolución de la conciencia. Él consideraba que era no era cierto que lo mecánico, lo material, fuera lo que movilizaba la historia. Fíjate, estamos hablando de un ruso que venía de una etapa del socialismo soviético. Dice, no, lo que va moviendo a la historia es la conciencia humana. Por lo tanto, habrá un momento en que surja eso que tú estás diciendo. Ojalá sea así. Ojalá. Mira, qué bien, qué reflexión más bonita para esta noticia, ¿no? Ojalá. La revolución de las esperanzas. Y tú que vienes de hacer tu documental por aquellas tierras, ¿no? Por Marruecos. Inshallah. Si Dios quiere. Bueno, se nos está acabando. Me quedan 2 minutos. Voy a preguntar. Pues cámbiame de música que me voy a ver qué dice la gente. Hombre, ¿qué hay que hacer? Por cierto, muchas gracias, Javier. Voy corriendo porque me dice mi regidora, 2 minutos. Y yo voy como una moto y no me despido de nuestro invitado. Que muchas gracias. Vamos a ver qué me cuentan nuestros invitados que han venido al programa. Ya veo caras conocidas. Vamos a ver, vamos a saludarles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Mira, que esta silla me sirve. ¿Qué te va pareciendo el programa? Pues nada, muy interesante, como siempre. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Ricardo de la libertad, que es la libertad un poco espiritual relacionado con eso. Pues sí, eso me ha gustado. Qué interesante, ¿no? Ricardo, que nos va hablando desde el periodismo, Javier, que nos habla desde la economía. Son como lugares confluyentes, ¿no? Sí, sí, sí. Van claro. Llegando a que lo importante es el espíritu. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Danos tu opinión. Me ha parecido muy interesante también ambas intervenciones. Por un lado el periodismo en estado puro y por otro lado pues un colega mío, porque yo me dedico a lo mismo, a dirigir empresas. Antes como directivo y ahora como emprendedor y empresario. Muy interesantes ambas intervenciones. Interesantes reflexiones. Claro que, bueno, voy, que me dice mi regidora que no tengo tiempo, no tengo tiempo. Bueno, ¿cómo estás? Pues muy bien, como siempre. Bienvenido. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Contenta? Encantada de estar aquí. Bueno, ya sabéis que vuestras opiniones para nosotros son fundamentales. Si vosotros decís que queréis que cambiemos el programa, lo cambiamos. Decir, oye, que tu programa cada día es más aburrido, que traes gente más aburrida. No creo, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Me ha encantado escuchar a Ricardo. Sobre todo me ha encantado eso que dice de que un periodista tiene que ser capaz o tiene que creer que es capaz de cambiar el mundo. Yo pienso que un periodista y muchas otras personas tienen que ser capaces de pensar que son capaces de cambiar el mundo, porque la verdad es que sí, se puede cambiar el mundo, estoy convencida. Hombre, y los dos que hemos tenido el programa, los dos han dicho esa frase, desde la empresa también. Bueno, esto me parece extraordinario. ¿Cuál es mi frase última favorita? Que me dejan ojiplático. Me dejan ojiplático. Y ahora vengo a ver a mi técnico de sonido, hombre. Que le voy a generar un problema, porque seguro que los sonidos sincronizan. César, muchas gracias. El programa está llegando a su fin. Tenemos invitados, gracias. No vamos a tener tiempo de saludarles a todos. Gracias por venir. De verdad, este programa sois vosotros, con vuestra presencia, con vuestras opiniones. Sabéis que nos encontráis en Facebook, en Twitter, en ese sentido sí somos mediáticos, ¿no? Sí, sí, también nos pueden encontrar en nuestras páginas web, aquí en el programa estáis siempre invitados, vuestras opiniones de verdad nos interesan. Creemos en este periodismo, tal como dice Ricardo, directo, conectando con vosotros, con vuestras opiniones, enseñando siempre nuevas formas, ¿no? Andrea, tenemos que despedirnos. Bueno, ya llegamos a puerto, esta singladura por hoy. ¿Ves la bocana? Va terminando. ¿Ves la bocana del puerto por ahí? La veo, capitán. ¡Vamos llegando! ¡Eh! ¡Marinero! ¡Boga, boga! Música de salida. Gracias a nuestros técnicos, a todos vosotros que habéis estado ahí. Imagen. Gracias, cámaras, Pau y tu equipo maravilloso. César, con el audio, regidora, gracias. Yo me quejo mucho, pero sin ti es que esto sería una locura. Y cómo no, a nuestros invitados, Javier, Ricardo, a vosotros que habéis hecho que estamos aquí, Andrea, un placer. Un placer, el placer es mío. Compartir contigo este programa. Y bueno, a los que nos estáis viendo desde vuestros diferentes puntos de origen, nos saludamos en vuestro idioma porque la verdad no lo conocemos. Podríamos decir dos o tres palabras en ruso, en inglés, en francés, en portugués, pero no hace falta. Hay otro lenguaje, que es el del espíritu, y que creo que ese sí llega directamente. Nos estamos viendo. Muchas gracias.